Vamos a hablar de rugby. Está Federico Romagnoli con un invitado aquí. Sí, señor. ¿Cómo estás, Fede? Tiene llave. Sí, entra sí. Entra solo ya sí, a viene poco. Viene poco. No, bueno, ha venido unas cuantas veces. Esta vez es recontra justificado. Porque el tipo sale a hacer gira de verano. Sí. No solo Moria Kazan puede hacer gira de verano. No, claro. Además, no. Esta es más top porque Tani Bay, que está aquí junto a nosotros. Pero hace topless. Sí. Sí, no, no, lo fácil que se queda en cuero este muchacho. Claro, no. Bien, insólito. También. Río, Punta y Viña, ese es el orden. Ese es el orden. ¿De joda? ¿De qué? No, no, jugar al rugby. Jugar al rugby. ¿A dónde? ¿Qué elegiste? No lo pudo hacer, además. ¿Pero elegiste vos? No, no, yo no elegí. Son los torneos. Levanta la mano, ¿qué? Río Janeiro. Anoten en una cruz. Un torneo de rugby en la playa, de beach rugby. Sí, aburridísimo. Bastante duro, pero la verdad estuvo divertido. Ah, mirá. Y pues, tuvimos la suerte de salir campeón, jugamos contra Brasil y Uruguay. Y ahora me toca Punta del Este, que es un poco más duro. Ya van equipos más importantes. Nos toca la zona Irlanda, Canadá y Colombia. Y después Viña del Mar, que yo todavía no tengo ni idea de la zona, pero. En realidad no se sabe. No se sabe todavía. No, pero, tengas idea, claro, ¿eh? Pero va a estar lindo. Estoy disfrutando. Está bien. ¿Cómo es el rugby playero? Porque una vez vino Nico Brusone después del mismo torneo en Río. No le quiero decir viejo a Nico, pero ya vino con 30 años, habrá tenido, no sé, 40 y pico de torneo en circuito. Cuando te mandan a jugar el rugby playero, es más para la gente que está iniciando que para la que ya está en esa etapa. Supongo que era distinto el asunto de cómo lo tomaba, porque me decía, y la arena se te mete en todos lados, hace calor, es complicado. Vos, desde el entusiasmo de ser tu primer torneo, ¿cómo lo viste? La verdad, muy duro, es un torneo muy duro, es un torneo que te quema mucho las patas, uno no está acostumbrado ni cerca a jugar en la arena, menos en espacio tan reducido. No sé, ¿de qué se juega? ¿5 contra 5? 5 contra 5, son 5 minutos. ¿Se juega scrum, line, no, normal? No. Es todo de free kick, no hay rack, o sea, tackle, te cantan tackle, vos tenés la oportunidad de dejarla en el piso o tirar un pase, o sea que es mucho más dinámico. Y bueno, yo la verdad, el entusiasmo, obviamente, con muchas ganas, para pero a Hong Kong. Había momentos que no das más y tenés la suerte de que tenías cambios así interminables, o sea, podías salir, volver a entrar en el momento que vos quieras, o sea, te sacaban, levantaban la mano, te sacaban y a los 30 segundos entraba de vuelta. Pedí una caipiriña y salí. Ese era tu descanso. Sí. Y bueno, salía 10 segundos y ya estaba impecable, pero entraba, hacía una jugada y ya estaba muerto de vuelta. Sí, no es fácil la arena. No es fácil, muy cansador, pero creo que con el correr de los partidos nos fuimos adaptando un poco a la arena y la verdad que se llevó bastante bien. ¿No corrieron tanto los partidos? ¿Jugaron dos? No, tres. Ah, tres, bueno. ¿Y el free kick es como tu juego? No, cuatro jugamos. ¿Cuatro partidos? Dos veces contra Uruguay, dos veces contra Brasil. Cuatro partidos jugamos. ¿Todo el mismo día? Todo el mismo día. Complicado. Arrancó a las 2 de la tarde y no era a las 7, mago. Todo el free kick. Buen horario igual para terminar. Sí, bueno, todo el free kick, sí. Está bueno, es como tu juego. Fuimos a la playa, nos metimos en el mar. ¿Dónde se jugó? ¿En Copacabana? Aprovecharon. En Ipanema. Bien. Lindo. Aprovecharon un poco. Aprovechamos poquito. ¿A qué hora arrancó el torneo? Y a las 2 de la tarde. ¿Y terminó? ¿Terminó a las 7, 6? ¿Verídico lo que contó Nico de la arena? Sí, verídico. No, es. Tengo todos los dedos quemados. Ampollan todos los dedos porque obviamente. Tenés la opción de jugar en pata, la opción de jugar con medias o vendado. O sea, me vendé, pero los dedos quedaron afuera, entonces. ¿Y no podés jugar con botines? ¿Medias? ¿Con algo? No sé. No, porque es en la arena, imposible jugar con botines, zapatillas. Sí, qué sé yo, una chancleta. No, yo jugué estribado, pero sin embargo te quemás los dedos porque sí, más allá de que riegan la cancha, te quemás. La arena te quema. La fricción te quema. El roce. ¿Le parece que veamos algunas imágenes de este muchacho jugando al rugby? Sí, para que la cómo gente no. Crea que es un jugador de rugby. A ver, de todo. ¿Va a tener una temporada? Tenemos de todo. Tenemos Seven, tenemos Seven, recién. Seven. Yo no sé si estaba moviendo recién algo, pero vemos. Hay un poco de todo acá. Sí, señor. Este partido es olvidable, pero el tipo hizo un try. Sí. Hizo un lindo try. Tuviste un buen Seven de la República, Tani. Sí, la verdad que por suerte, te soy sincero, tenía mucho miedo a la lesión muscular, más que nada, de un desgarro que te diga el año es muy largo, ya venía cargado, toda esa semana había metido kinesiólogo porque ya tenía cargado los isquios y te soy sincero, tenía mucho miedo, pero creo que con el correr de los partidos me fui soltando y ni lo pensé, pero ni hablar que tuvimos la suerte de jugar un buen torneo, obviamente no llegamos a las finales que es lo que queríamos, pero también muy contento que en lo personal tuve el torneo que quería tener. ¿Cuándo arrancó el año para vos, el 2017? ¿O con pretemporada o con partidos? Y arrancó... Es que prácticamente no paré, no, o sea, no frené. No cortaron.
habré frenado 10 días, 15 días que me fui a, de vacaciones el año pasado y ya cuando llegué empecé a correr de vuelta. Fueron 10 días de descanso y en enero arranqué. 22 de enero arrancamos. Y ya este año no termina tampoco. Y este año ya no, porque ahora tengo la suerte de jugar Punta del Este y Viña al Mar y ya cuando vuelvo capaz que descanso un par de días y después ya inmediatamente retomo con el club. ¿Y cómo está la cabeza después de todo esto? No, bien. Creo que es importante tener la cabeza, por así decirlo, lúcida, con ganas. Y sí, si soy sincero, tengo muchas ganas porque estoy viviendo un sueño. Es el señor que más ganas tiene de jugar al rugby en el mundo, además. Sí, sí, me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. Y lo disfruto, obviamente estoy cansado, el cuerpo estoy cansado. Tengo que tener el doble ganas para ir al gimnasio, el doble ganas para salir a correr. Pero eso es todo cabeza y lo trato de laburar porque muchas veces en partidos así te labura más la cabeza que el físico. Sí, sí. Es parecido, digo, al caso, obviando las claras diferencias, ¿no? Es solo en lo que respecta a las ganas de jugar. Vio que muchas veces se dice que Messi quiere jugar todo. Sí. Ponen suplente y él quiere jugar y si se lo sacan se ofende. Sí. Bueno, este también es parecido. A mí me gusta. Sí, si lo sacan se ofende también. El tema es junio, julio, por esos meses de que, digamos, que vos ya sabés que tenés. A lo mejor ya jugaste 10, 15, 20 partidos. No, no tengo de hecho, bueno, los partidos, ¿querés jugar con suplentes? Entraste también, sí, casi todos. Sí, entre. Y bueno, el torneo, el último torneo que fue el torneo del centro. Sí. Yo no estaba en la nómina de jugadores que tenían que jugar. O sea, tenía nómina cero para no jugar y terminé jugando. Por diferentes situaciones, no había medio crown, capaz que un lesionado, pero terminé jugando. Y tenía ganas de jugar igual, pero terminé jugando. Está bien. ¿Y de todos los que jugaste, de la arena, del 7, de 15, con cuál te queda? ¿Cuál decís, yo quiero jugar todo el año a este? Y el 7 a mí es un juego que me gusta mucho. Es totalmente diferente a lo que es el 15. Me siento cómodo, siento que tengo virtudes, tengo un montón de defectos también que tengo que pulir y mejorar, pero... Uh-huh. La verdad que para mí el 7 es lo más divertido que hay. Obviamente también te comen el garrón porque perdés o puedes jugar mal, tener un partido, pero es muy divertido, es muy dinámico. La verdad que eso a mí me gusta mucho. Jugás con un buen equipo además, me parece. Está armadito. Sí, por suerte sí. Se recontra entienden. Digo, el try que espero que esté en el compacto y no esté hablando sin saber. Pero el try que viene ahora, que es el último, este no. Este... No, acá no lo miremos tanto a este. No lo miremos tan fuerte este. Guarda que apareció uno ahí. Cierra los ojos, me toca. Soy largo el tipo. Pero iba en motoneta. Pero digo, el tren que mete en el cierre de este partido, Tani, en realidad el tren que mete el equipo. Es un try de un equipo que se entiende. Uh-huh. Digo, porque cuando Pato juega rápido, ya Franco Radín le aparece enseguida. Franco sabe dónde cruzarte la pelota y es una pelota difícil. Vos sabés a dónde picarle. A mí me parece que en este torneo tuvimos la suerte de que todos tuvieron un buen torneo. No hubo ningún jugador que desentonó o que no se sintió parte del grupo o que no sabía jugar al 7. Yo creo que todos se adaptaron perfectamente. Ese es el que decir. Oye, tal vez teniendo menos equipo del que tenían en otros años, porque le faltaban dos tipos de desequilibrantes, como era Rivero, que la rompió los dos años que jugó. Rompió todo. Ahí está, la pelota cruzada de Franco y el try de Tani. Y como Tommy Kers, que también es desequilibrante cuando se ve. Sí, por eso digo, jugó Lale Molinas y el Gonza Galán y el Nero Borsone, que nunca habían jugado 7, por lo menos el seleccionado, 7 de la República. Creo que es muy difícil tener un primer torneo bueno de la Escena de la República. Creo que mi primer torneo bueno de la República fue malísimo. Y es difícil y tuvieron la par y la verdad que jugaron de 10. Y... Lindo cierre además, por más que sí, no sea hermoso, la verdad hermoso. Esperable. Sí, se disfrutó mucho. Ganando bueno, Entre Ríos allá en la última. Dos veces. Así. Dos veces, sí. Con goleada y en la última. Uh-huh, uh-huh. Para que no queden dudas. Y con Cray, ¿cómo te ves el año que viene? La verdad que con Cray va a ser un año donde vamos a tener que volver a replantear las bases, volver al principio que era el sacrificio, el compromiso y el entrenamiento. A ver, no digo que algunos jugadores hayan pensado así, pero creo que por momentos se desvió el objetivo y el pensar que nosotros llegamos a lo que llegamos porque jugamos bien al rugby. Yo creo que jugar bien al rugby es una consecuencia del entrenamiento, del compromiso y sacrificio que tenemos todos los años que llegamos al Final Four. No tuvimos un mal año al principio, creo que... Bueno, ves este partido, por ejemplo, le ganaron haciéndole 40 al campeón de Tucumán. Sí. Allá. No, la Nacional de Clubes para mí fue un muy bueno. En cuanto al juego, tal vez hasta fue mejor que el año pasado. Sí. Teníamos el equipo que queríamos tener, pero después creo que este año nos afectó Nacional de Clubes y no... Nos debilitó, por así decirlo, físicamente. Sí. Sumado a que para mí
que venían del 2016. Una gran parte de jugadores que no se entrenó a la par de tantos otros. Y creo que lo sufrimos. A partir de mitad de año, creo que en partido lo empezamos a sufrir. Fue el partido contra el CAE, que claramente fue el quiebre, que perdimos el partido y ya después, ganando, no nos sirvieron los resultados y bueno, no entramos a Final Four. Y yo creo que algo que me lo venía a venir igual, no te digo que pasó sorpresivamente, sino que se venía a venir en el ambiente. Era un equipo que se venía desgastando. Sí, desgastando. Por eso este año creo que es fundamental eso, recuperar las bases, recuperar el entrenamiento, el plan de entrenamiento, el volver al gimnasio, todo junto y recuperar el fanatismo, que es fundamental. En eso que decís, es una pavada lo que decía, todos quieren jugar siempre en la Ciudad de Clubes. Pero para un equipo que se tiene que refundar un poco, es bueno no tener una competencia de este nivel. Sin duda. Sin duda. Me parece que nuestro objetivo principal, sin ninguna duda, tiene que ser hoy por hoy el TRL. No el TRL, sino volver entre los cuatro mejores del TRL, sin duda. Y me parece que el torneo ahora hay que aprovecharlos para mechar jugadores que están subiendo, mechar jugadores que tienen pocos partidos en primera, y cuidar a los más viejitos, por así decirlo. Obviamente, como te decía el Fede, yo lo voy a querer jugar al torneo, Salvador. No te digo que no, pero obviamente está la Ale Molinas, por ejemplo, que está jugando bien, que tiene que sumar minuto en primera. ¿Te ves los dos en cancha con Ale? Sí, a mí dónde me pones. Y a ver, el Ale subió este año. Sí, el Ale puede jugar de win. El problema lo va a tener él. Claro, el Ale puede jugar de 9. Si los dos tuvieran 25, ahí se discute quién juega de 9, pero. No, yo no, la verdad. Papá, vos te pones la de entrenamiento de la selección de Seven. Sí. Caes con esa. ¿Qué te van a decir? Soy sincero, que juegue el que mejor esté. A ver, si yo en algún momento estoy mal y el Ale se lo merece, que juegue el Ale. Yo vuelvo, te ves los dos adentro. Si están los dos bien, como estuvieron en el segundo. No, yo de 9, el Ale de Wino afuera. Está bien. A mí me gusta jugar de 9. Sí. Además, es mi impuesto natural de toda la vida. Me siento como ahí. Jugó bien, además de Win. Sí, jugó bien. Se jode por la verdad las que cosas bien. Tiene condiciones. Claro. Tiene condiciones y buen pide, así que eso es lo importante. Bueno. Tiene que cambiar los botines, lo confundimos mucho. Sí, se compró los mismos botines que yo en un viaje de un amigo, se los pidió. ¿A propósito? A propósito. Sí, los no, mismos. Para prestar a la confusión. Para la confusión general. Me saca una cabeza y media, pero. En varios trays en el centro de la República, porque tiene le copia los movimientos también. A todo, hace sí, todo. Sí, sí, sí. Mirá vos. Así que ¿cuántos años tiene el chiquito este? ¿Cuántos tiene? 20. Chiquito de grandote. 18, 19. No sé si cumplió 19. Le mandamos un saludo porque si no entra en la calle, ¿no? Pero sí, creo que cumplió 19. Es el hijo del presidente del club. Sí, no sí, lo puede maltratar tanto porque no va a entrar al club. No, claro. Para mí tiene que jugar el de 9, no sé. No sé qué dicen ustedes, qué sé yo. Gracias, Tani, por haber venido. Gracias por la invitación y bueno. Espero que no sea la última. No, que te vaya bien. Arrancamos. ¿Qué, 15 Hola. De enero estás acá de vuelta? Estoy acá de vuelta. Sí. Si te fue muy bien, ya te tenemos acá alquilado. Ojalá. Y Dios después, si necesitas a alguien de prensa que te vaya a acompañar claro. a ese tipo de torneo, les aviso. Ferro, estaría bueno que hablemos de Uruguay, de Hong Kong, no. Por este año. Estaría bueno. Ojalá. Eso lo digo yo, ¿no? El sueño del pibe. Metí una girita oceánica. ¿No? Ya está bueno esto. Sí, está buenísimo. Son torneos oficiales, son con la camiseta de Argentina. Pero siempre uno quiere más, pero primero lo primero. Che, ya lo igualaste a Pato, por lo pronto. No sé qué viene a las 10, pero si seguimos charlando, pasamos el programa de las 10 seguro. Gracias por haber venido. Gracias, Fede. ¿Y por qué?